Hola, venía paseando por este lugar de Santander, la urbanización Los Ríos, y se me han venido unos recuerdos a la cabeza que os quiero contar. Bueno, esta obra la empezó a hacer el Tomavistas allá por el año, creo recordar, 79-80, en López Pablo. Y os voy a contar cuatro pequeñas anécdotas que hay por aquí. Vamos a ver, estos edificios se llaman Asón, ese que estamos viendo, Cubas, el que vemos ahí enfrente de Besaya, y hay dos más arriba, que es el Deva y el Ebro. Su nombre proviene de los ríos y de las letras del abecedario. Se buscaron cinco ríos que empezaran por A, B, C, D y E, y así se colocaron. A este se le dio el número uno, que era el Asón, el Cubas, el Besaya, el Deva y el Ebro. Las tierras que se sacaron de esta excavación eran los tiempos de Juan Ormaechea y fueron a parar, vamos a ir andando, ahora que está verde, y fueron a ir a parar a... vamos a ver si ahora me recuerdo cómo se llama, al parque donde está la factorioteca, el parque de la vaca, que denominamos. Bueno, pues todas las tierras de aquí terminaron en el parque de la vaca. El ladrillo que se utilizó fue de la Covadonga. Y me supongo que todos los problemas que hay por ahí son de la cantidad de millones de juntas que se formaron en el ladrillo caravista, y una zona donde la pega el agua muchísimo, pues al final termina entrando agua. La construcción de aquellos años tampoco quizás era... la estructura la hizo los Solanos. Esta carretera que vemos aquí estaba entonces en esos momentos en construcción. Estamos hablando, ya os digo, del año 79-80, creo recordar. Y bueno, aquí salió bastante piedra, hubo que hacer moladuras, se trajo maquinaria potente de aquella zona, y aquí la señora que ahora está barriendo. Bueno, pues esas son pequeñas anécdotas de esta obra. Todo lo que hay ahí son garajes, y bueno, pues estuvimos aquí mucho tiempo trabajando. Construcciones López Pablo, año 79-80, urbanización Los Ríos. ¡Hasta luego!